Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon Escarlata, la guía, gameplay en español, con los viejos tiempos, ¿no? Y bueno, ahora hay una cosa. Espera, espera. Bueno, el anterior capítulo estábamos yendo a continuar un poquito con la historia, pero fuimos a esta zona de los... ¿Cómo se llama? A esta zona, ¿ya? Y conseguimos dos Pokémon de la historia, ¿no? No seas marica. Ay, qué débil que eres, hermano. En serio. No es normal lo tuyo. Bueno, supongo que cuando tengo un nivel 30 por ahí, tengo que poder venir a leviarles aquí. Por ahora no, hermano. Cambiemos. A ver, probemos la LS este ya. Ay, no, pero es que es débil. Ah, no, pero a ver. No, pues es tipo insecto puro ahorita, ¿no? Ahorita es tipo insecto puro, me parece. A ver, sale. Ok, no me hizo un toque. Ah, es nivel 20, miren. Es débil. Tengo que tener tipo insecto, ¿no? Poco eficaz, eficaz. Carajo. Muy bien. Le lancé un poquito de mis heces. Me impresiona. Ahora yo le pego otra vez. Muy bien. 10 horas después. Oye, me acaba de caer mal este... ¿Cómo se llama? El Lucario de esta generación porque... Ya no puede farmear, ¿eh? Es muy débil. Creo que sí estoy, o sea, la verdad, al entrar a este desierto como que me metí en una zona que estoy demasiado poco leviado, ¿no? Infra leviado sería la palabra, porque no es normal, güey. No es normal, profe. Listo. Adiós, Gimmicone. Hoy quería ir al Gimmicone. A ver, espérate, aparte de este de aquí, quería ir al que estaba debajo del... ¿Dónde era? Otra vez se me perdió. Aquí. ¿No era aquí? Entonces, ¿dónde era, güey? Yo te juro que vi un... Bueno, en fin. Tampoco pasa nada. Nos vamos de aquí. No puedo aliviar con los estos, así que da igual. Entonces, como les decía, chicos, conseguimos dos Pokémon que son prácticamente para el equipo, ¿no? El uno sí es obligatorio para el equipo, ¿sí? Que es el Tinkatunko, ¿ya? Y el otro es el Roller, no sé qué, ya sé que está aquí, mire. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Lo amo, lo amo, lo amo, te juro. Lo amo. Solamente porque me encanta el diseño, debería tenerlo ya en el este. Pero, a muchos también les gusta el Armarush, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, ya. A muchos les gusta el Armarush, entonces no quisiera tampoco quitarles la ilusión, ¿no? Entonces, están entre estas dos opciones: el Armarush, ¿sí? Que es muy chévere el diseño, pero que es el típico tipo fuego, que es el típico que todos escogen, ¿no? Y. Por otro lado, le tenemos al insecto este, a este insecto, ¿sí? Que su evolución, en vez de una bola de heces, es una bola de energía psíquica todopoderosa, como una Genkidama de Goku, pero por parte de un insecto. Entonces, ustedes deciden, chicos. Pero yo, ya les digo, mi elección personal, si yo fuera el que elijo solamente porque me da la regalada gana, es el Armarush, ¿sí? Si es, perdón, el Armarush se va. Sería el insecto. Si yo lo eligiera por mí, es el insecto. ¿Qué pasa aquí, güey? Ah, es el Sandygast que vimos antes. Entonces ya estoy cerca del Pokémon este. ¡Tía! Uy, casi. Estoy cerca del Pokémon.
Ah, cierto, les iba a explicar una cosa antes de que sigamos. ¿Lol? Bueno, para que evolucione el Marush, tengo que conseguir como 50 objetos de Bronzong, ¿no? Y cuando los consigo, me dan suficientes. Un tipo en la ciudad del gimnasio normal me dan objetos. Me da el objeto para evolucionar lo que es una armadura. ¿Ok? Aquí está bien. Y. Espérate un ratito. Un ratito. Mover acá. Curar. Curar. Perdón, mover acá. Mientras luchamos contra este Donphan gigante, que espero que sea tierra, por favor. Hola, perra. Vine a por ti. Les cuento cómo evoluciona. ¿Ok? Como les decía, Armarush evoluciona en Armarush, poniendo una armadura que te da un tipo que está en el pueblo del gimnasio de tipo normal por 50 objetos de del Metang. ¿Sí? No es Metang, perdón. Sí, Metang. Creo que sí, Metang. Hola, sí, soy Baloka. Mi largo es el Pokémon precedente del foso de Paldea. Ten mucho cuidado cuando te enfrentas a él, ¿de acuerdo? No tienes que decírmelo, loco. Estoy viendo que es enorme. Que yo soy el tamaño de su ojo. ¿Te dice aquí el tipo algo? Sí, no. Tormento de arena. Es el tipo antiguo, ¿no? No, no debería ser un problema, ¿sí? 70, 40. Este. Que es como. Es como un. Como una cuchillada, pero de tipo agua, ¿no? Voy a tener stat por 2. Y a veces es crítico. Y tengo el agua mística. Debo pegarle con unos 240, así. Ok. No puedo huir de este combate, ¿verdad? Creo que estoy muy. Auxilio. Auxilio. Creo que estoy muy poco leviado. Acabo de darme cuenta de que. Oh shit. Oh shit. Oh shit. No, no sé qué nivel tendré el pinche con mi largo. Oh no, 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 no. Todos mis Pokémon van a morir. Ay, eso no me lo esperaba, hermano. ¿Puedo huir? ¿Sí? No puedo huir, güey. No puedo huir, güey. Déjame huir, perra. Por favor. Chúpale la vida, ¿eh? Po poquita. Ok. Ok, güey. Déjame vivir, profe. No seas malito. Déjame vivir, profe. No seas mala gente. Me va a matar, Dios. ¡Me mata! ¿Huir? Mi insecto, güey. A ver, mi insecto puede hacer algo, yo lo sé. ¡Picadora! ¡Vamos! Toma esa, que te duela. Otra más. Y aumenta la velocidad. Bueno, por lo menos la estoy conociendo, ¿no? Esto es una experiencia. Sí. Para conocer algo similar. No, 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 no. Esta sí no quiero verla, güey. No. Ta madre. Fuego fatuo. A ver. Adiós. Crítico, ¿en serio? Le dije que no quería ver este round. Estuvo muy triste. Saladios, a ver el Minecraft, el poder de Minecraft. Todos los niños rata del mundo. Salazón. ¿Para qué se sale? Le voy a dejar salado para la próxima. Ah, claro, tengo robustez, ¿verdad?
Toma. Por pendejo. Le saqué la madre, ¿no? Mire, mire. ¿Vieron cuánto le bajé? ¿Sí vieron cuánto le bajé? O sea, ahorita, por ejemplo, podría tener esperanza, güey. Podría tener esperanza. O sea, si lo hubiera puesto primero a él. Y lo hubiera matado. Entre que se murieran todos mis Pokémon, lo hubiera matado. Yo creo que a un nivel 30 por ahí, entre todos mis Pokémon, ya lo venzo. Entonces, creo que es mejor ir al primer... Vamos a dejarnos de tonterías. ¿Sí? Y vamos a ir al primer... Ah, no. Ay, no, otra vez se me movió esta mierda. ¿No? Ah, no. ¿Dónde estoy? Ah, estoy otra vez acá atrás. Y bien que viene por aquí porque... Pendejo. Y bien que viene por aquí porque no había... ¿Me puedo usar esto? No, no. Quería intentar. Porque no había cogido eso. Ok. Oye, ¿dónde estoy, güey? Esta no es la salida que yo conozco. Estoy en la de arriba. Ah, carajo. Ah, no, sí estoy aquí, mira. ¿Dónde estoy, güey? Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Carajo. Bueno, no importa. En fin. Bueno, pues chicos, como les digo, ¿no? Hemos conseguido dos buenos Pokémon y todo. Pero tomando en cuenta que los Pokémon salvajes están a nivel 25, probablemente este tipo está a nivel 35 por ahí. Y probablemente el líder de gimnasio también esté medio potente. Entonces, la mejor idea creo que es ir acá, güey. Así que vamos a volar aquí. Y rápidamente vamos a ir allá. Porque la verdad no sé cómo funcionará esto de los líderes del equipo. Del equipo malo. Te vi. Te vi, rata. A ver, marquémosle en el mapa porque luego termino perdido 3 horas buscando otros Pokémon y otras pendejadas. Ya, ahora ponemos esto. Y avanzamos. Ah, mira, aquí está aquí al lado. Desde aquí empieza la historia, ¿no? A ver, veamos. No pensé que iba a perder así, güey. Me quedé traumado con la muerte de todos mis Pokémon por ese pinche Donphan gigante. ¿Pero qué tipo será, hermano? Porque tenía demolición, será tipo lucha. Te encuentras muy cerca de las bases del Team Star. Algo bien suponiendo que has decidido colaborar conmigo, entonces, así es. Así es. Te agradezco, en este caso, a partir de ahora formas parte de la operación Stardust de manera oficial. Ok. ¿Lol? ¿Y esto qué le pasa? Parece el típico repetidor de tu colegio, ¿no? Que ya repite 10 años y es un anciano, pero sigue en el colegio. No he podido evitar oír vuestra conversación. ¿Os importa que me acople? Donde caben 2, caben 3. ¿Y tú quién eres? ¿Y de dónde sales? Sí, ¿qué te pasa en la cara, güey? ¿Y qué te pasa en el cabello, güey? Me llamo Kyle. ¿Nos estabas espiando, entonces? Tranqui, tranqui. Tri y yo somos colegas. ¿A qué sí? ¿A qué no? No tengo ni puta idea de quién eres, hermano. Estamos trazando un plan para plantar cara al Team Star. No hay tiempo para juguecitos. Por eso mismo lo digo. El Team Star y yo somos como el agua y el aceite. Tengo varios asuntillos pendientes con ellos. No es por darme bombo, pero que conste. Pero aquí donde me veis se ve... Ya, lo que tú digas. Supongo que toda ayuda es bien recibida, dada la situación. Si quieres colaborar por mí, ¿ok? Este tipo, con los lentes extraños, nos va a ayudar, ¿no? Chachipis... No voy a decir eso. He oído que te llamabas Casiopea, ¿no? ¿Quién eres exactamente? Dilo. No tengo por qué responderte, solo diré que anteriormente colaboraba con el Team Star. Oh, es una desertora. Es una desertora, ¿no? Bien, pues de grano, me gustaría explicaros en qué consiste... A ver, explícame. En pocas palabras, hay que infiltrarse en las bases. Una vez dentro, debes derrotar a los jefes del cargo, ¿ok? Te refieres a obligarlos a renunciar a su puesto, una derrota y derroca del libro, ¿verdad? Ajá, el Team Star está formado por 5 escuadrones, cada uno de ellos con una propia base. Mirad a vuestro alrededor, tiene que haber una entrada no muy lejos. Sí, la vi. Se parece al Team... el de sexta, la séptima generación, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Os llevará directo a sus bases, a las bases del Team Star. Y en su interior deberás encontrar nuestro objetivo, el jefe del escuadrón. ¿Ya? Ok. El Team Star se dirige por un código. Si alguien busca pelear con uno de los jefes, está obligado a ofrecérsela. Y si el jefe es escaldado en el enfrentamiento, no le queda otra que renunciar a su puesto. Os aviso hace rato que he tomado la libertad de enviar todas las bases de una declaración de guerra firmada...
¿Cómo? ¿En serio me metió en problemas este infeliz? Pues bueno. O sea, espero que no me mate, ¿eh? O sea, la verdad no sé si te sea el primero, porque recuerden que el otro lado había uno de fuego, entonces no sé si el de fuego sea más fácil de vencer. A ver, derrota a los Pokémon que hay en el interior para lograr. Ok. Antes de intentar infiltrarte, procura encargarte primero de King Monte Guardia en la entrada. El tío misterio y yo colaboramos en el pasado, como ya lo he dicho antes. Por ese motivo no puedo dejar que me vean. Prefiero ser el cerebro en la sombra. ¿Y yo cómo puedo ir a echarlos un cable? No te ofendas, pero no termino de fiarme de ti. Nuevamente encargarte de sondear las bases y si tienes necesitas ayuda, dásela. Ok. Me verás llamar cuando la operación siga su curso sin ningún traspié. Ok. Ya los he oído, a por ellos. ¿Será el director? No, es el director. ¡Qué gracioso, hijo! No es tan viejo, ¿no? Si alguien te pregunta, mi nombre es Kyle, no necesitas saber más. ¡Ah, es el director! Con una peluca de... ¡Ah, por eso es que... Por eso es que escuchó cuando estaba hablando por teléfono, ¿no? Claro, dijo, Team Star, y se quedó así. Y es el tipo disfrazado de... Ah, ya entiendo, ya entiendo. Pero solo vino a decirme que es Gael y se va. Yo pensé que iba a darme curaciones, alguna pendejada. Siniestro. Qué bueno que justo conseguí un Pokémon tipo hada y tipo insecto. Es muy aparte de su madre. A lo mejor soy yo. Estos son con los que peleé en la ciudad, ¿no? De los que defendía a la compañera. A la compañera. Bueno, ¿cómo se llama? Te reviento. Bien, ven aquí. Ven aquí. Bueno, en un principio veo que simplemente son luchas, ¿no? Por lo menos contra los guardias. ¿Y esto qué le pasa? ¿Qué nivel tiene? Tiene menos de 20. No, men. Ahí vamos, ¿no? Un tajo. Ataque ala. Es más rápido. ¿En serio? Correcto. Correcto. No, tengo que poner a Ticatín, Ticatón, Ticatuf. Porque tengo que ganar experiencia, ¿no? Bueno, no pasa nada. Sí, sí puedo vencerlo así. Creo yo. Tipo siniestro. A ver, luchamos rápido, profesor. Que tengo que partirte tu madre. Ah, no, se va. Ah, ya, ya. Yo pensé que ya luchaba con el siguiente. Veo que estás librado de los guardias. Así es. Te encuentras ante la base del grupo siniestro del Team Star, el escuadrón Seguín. Su jefe, Ano. Ano. Se encarga de la organización del Team Spar. Y también de ponerle banda sonora. Es un tipo tan avispado como calculador. No se dejará de entrar. Seguramente enviará primero reclutas para minar tus fuerzas antes de lanzar su ataque. Como rival, así, mejor un asalto frontal y directo. Derrota a los reclutas que te salgan al paso hasta que Anan se digna entrar en escena. Cuando lo tengas todo listo, haz sonar el timbre para iniciar la siguiente fase. ¿Qué? Haz sonar el timbre. Bueno, a ver, espérate. Siento que sí me va a hacer falta el Pokémon. El Pokémon tipo Hada, hermano. Lo siento. Entonces, mira, está aquí. Entonces, tomando en cuenta que Pataloc es minisil, tiene nivel 26, nosotros tiene. No, Jaimico tiene el nivel más alto. Vamos a sacarlo. No, mejor saquemos a Salado. Ya, por ahora, ¿sí? Ahora, vamos a poner primero a los Pokémon que quiero probar. A Usurpador, a Eses y a tu papi. Ya, a los tres. Como es tipo siniestro, en teoría Eses va a ser maravilla, así que de hecho voy a ponerle aquí así. Correcto. Sí, vamos. Eso es lo que entendí. Parece que son luchas de 3 contra 3 o algo así. Tri, estaré al loro en la base del Team Star. Tiene un estilo de combate bastante peculiar. Lo llaman lluvia de estrellas.
Pulsa el botón R por la botón R para sacar los Pokémon, ¿no? Envía varios de tus Pokémon a combatir para hacerles frente, ¿ok? Si ves que tu equipo empieza a caer, vente a hablar con el Melda, o sea, contigo. Yo me encargaré de curar a tus Pokémon para que puedas volver a la carga. Eso sí, si te retiras para descansar, los reclutas aprovecharán para hacer lo propio. Ya. Llamado a todos los miembros del Team Star. Llamado al Team Star. Un intruso se ha colado en nuestra base. Está claro que no sabe quién, con quién se mete. Hacerle ver las estrellas. Pensabas que íbamos a dejarte acampar con tus hachas, tío. Pues mira lo que te digo. Si derrotas a 30 Pokémon en 10 minutos. Ok, 30 Pokémon en. Ah, entonces es como una. Como hordas, ¿no? Pulsa el botón R para enviar tus Pokémon a intentar derrotar un número determinado. Sí, es como hordas. Ya, pues. Tengo que matar a 30 en. ¿Cómo era? ¿En un minuto? ¿Cómo era? ¡Ah, mira, hace pokebolas! ¡Qué loco! Aquí está el tipo para curarme, por aquí puedo salir. Aquí está mi Pokémon inicial. Y en teoría. ¡Ah, es un pájaro! ¡Qué pendejada! A ver. Ah, mira, puedo lanzarlos a los tres al mismo tiempo. Pues qué fácil, ¿no? Ustedes lanzan Pokémon. Ah, mira, ustedes lanzan Pokémon para que yo los ataque. Ah, así funciona. A ver. Pero puedo seguir avanzando mientras lanzo Pokémon, ¿no es cierto? Por ejemplo, así. ¿No es cierto? Ah, mira, tu papi se le está reventando, ¿eh? Ah, mira cómo lanzan los Pokémon, qué interesante. Déjame decirte qué interesante, loco. Mira, Zoroas. Qué loco estoy. Contra estos, vamos. Uy. Ok, más orbas. Ok, estos cochinitos. Súper sencillo, son 10 minutos, tengo 10 minutos completos para vencerles, ¿no? Está muerto, mira. Está muerto el uno de los Pokémon, ¿no? Aquí debe haber más, como este tipo, ¿no? ¿Hola? ¡L! Ya, dale. Facilísimo. Me faltan solamente tres. Yo pensé que esto iba a ser. A ver, puedo sacar aquí al este, no, no puedo. Con la yes algo. ¿Me sigue ahorita la bola de caca o no? Ah, no, ya se guardó. Ah, no, mira, que está aquí. No puedo cambiar de Pokémon, ¿no? Bueno, faltan solamente tres. Puedo explorar esto en calma, ¿no? Hay muchas tiendas de gente. Lanzan muchos Pokémones. Ahorita que me sobra el tiempo, tengo que explorar un poco. Porque luego estoy seguro que las siguientes van a ser más difíciles. Mira, aquí también sacan Pokémones. Ok, no sé qué será siniestro, pero bueno. Aquí hay pájaros. Mira, todo esto son carpas del equipo este. Mira, aquí hay una carpa gigante que, según el trailer, es donde sale el malo, ¿no? Bizarre. Uy, uy, uy. Ay, pero está muerto mi compa. Ese compa ya está muerto.
Más todo le han avisado, ¿no? Su compa ya está muerto. Y hasta dice 31 para que te fijes. Bien, se viene el jefe. ¿Qué viste el tiempo, eh? Parece que estas de cosas sí son más demoradas, ¿no? Aunque yo también me demoré un poco más. O sea, por explorar ellas. Ay, ahora estoy viendo una lucha y uno de mis Pokémon está muerto. Está más difícil de que los otros, ¿eh? Es un Pokémon ese carro, ¿no? Anan. Ok. Ok, Anan. Cárgate, por favor, que no quiero que se demore más de media hora del capítulo. Si fueras tan amable. Y yo sé quién lleva la voz de cantante. Me llamo Anan, aunque así me conoce como DJ Bill. Tú llámame como más rápido de. Y ahora, ¿qué tal si vamos directos al tema? Que okay, este quiere pelear, ¿no es cierto? Venga, todo el mundo a la pista. Entiendo que quieres. Entiendo que es una lucha. Hola. Sí, lucha. B-Sharp. Uy, Dios mío. ¿Y están muertos los Pokémon? ¿No es cierto? Ah, no, tengo los 6. Fresco. A ver, Pinewar. Sí, sigue siendo tipo siniestro, ¿no es cierto? Creo. Tengo que aprovechar que este insecto todavía sigue siendo tipo insecto. Y que no le afecta. O sea, no es psíquico, entonces todavía no le afecta. Oh, shit. Allá. Pensé que iba a matarme, pero no. ¿Cómo es que tiene golpe aéreo un Pokémon tipo siniestro X? Pártele a su madre. ¿Sí? Sí, le pegué duro. ¿Qué es golpe aéreo? ¡Qué cabrón, güey! A ver si me lo cargo. Soy más lento, eso es malo. 120, no. Me curo. Estas batallas del Team Star están más complicadas que los gimnasios y más complicado que los Pokémon dominantes, al parecer, ¿no? Parece. Es más rápido, ¿no? Claro, tiene sentido. Esta animación de que está utilizando el poder cristalizado no me gusta, se demora mucho. Bueno, uno menos. ¿Me da experiencia? Dime que sí. No me da experiencia, qué hijos de puta. ¿Cuál? ¿Cuál dijo? ¿Qué va a sacar? No me fijé. Reboya. Ah, va a sacar este Pokémon, ¿no? Rebadrum. Rebabrum, qué buen nombre. Qué buen nombre, Rebabrum. Pero este sí me da miedo, entonces. Mandemos a Jaimico a ver qué tal. No, me equivoqué, tenía que mandar al tipo. A Jane Foster. Bueno, fue demasiado tarde. ¿Y será este el. Ahorita que lo pienso. Puta madre, casi me mata. Ahorita que lo pienso, ¿será esto el. La batalla final? Porque no estoy seguro. Es más rápido que yo. ¿Será? Qué perra. Qué perra, qué perra. Qué perra, mi amiga. ¿Y ahora? Anda, pero tengo a Jay, perdón, me olvidé. Tiene nivel 20, ¿no? Autostar seguido, nivel 20. Si es que es tipo siniestro, te tiene que sacarle la madre. A ver, ¿esto qué hace? Nada. Este, 50. No es mucho, pero bueno. Bueno, por lo menos no me hace mucho daño. Porque hasta ahora no le he pegado ni una vez. A ver. Pégale. Bien. Bien. Y bueno, pues tendremos que dejarlo por aquí, chicos. Ni modo. ¿Qué puedo hacer? No creo que el capítulo se quede muy largo. No pensé que se iba a demorar tanto, pero bueno. Esta pelea está muy larga.
por lo menos unos 5 turnos más, así que vamos a dejarlo por aquí, chicos. Ya saben si es que les gustó, denle like, suscríbanse a favoritos y nos vemos en el próximo capítulo en el que venceremos a este hombre, espero, y nos van a explicar un poquito más de lore de esta parte de la historia, ¿no? Un saludo y adiós, amigos. Bye.